días con todos, buenos días, sí, estamos el día de hoy celebrando, ¿no? El homenaje al Día de la Madre, lo hacemos internamente, solamente con nuestros niños y nuestros alumnos, el personal y todo el personal de la institución educativa. Nada más, estamos metiéndolo en vivo a través de nuestro WhatsApp, ¿no? Institucional. Claro, ¿de qué manera se pudo articular esta pequeña reunión interna aquí en Jardín? Es parte de nuestro trabajo y aparte de nuestra organización que estamos respetando y el día también que estamos celebrando, ¿no? Claro, de una manera u otra, ¿cuál sería el mensaje que daría, ¿no?, a todas las madres de los pequeños y también para el distrito de Chicama, y ya que pues muchas de las madres tienen sus hijos aquí en el jardín? Sí, un saludo muy especial a todas las mamitas de la institución educativa Josefina Herrera del Arco y también para toda la comunidad de Chiclí, Chicama también. Este homenaje tan pequeño, pero con mucho amor y cariño para todos ustedes, claro, para todos ustedes con el cariño. Yo sé que el Día de la Madre no es hoy día, es un solo día, es todos los días por el gran labor que vienen realizando día a día, ¿no? Y un merecido homenaje para todas ustedes, para todas las mamitas de la comunidad. ¿Por qué no están dejando ingresar a los padres de familia en este momento? No nos podemos ingresar porque solamente estamos respetando el protocolo, ¿no? Bien. No sé, y lo aparte de eso también la UG nos ha transmitido a través de un comunicado que estas actividades están prohibidas con público y con todo, pero esta es una parte de nuestro trabajo y lo estamos haciendo internamente nada más. Ante todo, para no dejar pasar en alto este Día de la Madre. Claro, para no dejar pasar y darle un homenaje para nuestras mamitas, ¿no? Y ella sabe muy bien que la transmisión va a ser en vivo a través de nuestro Facebook, ¿no? Pero siempre las mamitas están pendientes. ¿Cómo envías una pequeña reunión de día desde su casa observando? No, a través de transmisión en vivo en nuestro Facebook. En nuestro Facebook de la institución. Por último, ¿cuál sería el mensaje a toda la población de Chiclí por el Día de la Madre? Un saludo muy especial a todas las mamitas de la comunidad, de la institución educativa, que el día domingo lo pasen en familia, con toda su familia. Bueno, hemos pasado 2 años prácticamente encerrados, entonces esta es la oportunidad de poder abrazarnos, ¿no?, y estar con nuestras madres este día muy especial, ¿no? Gracias. Ya, gracias, hasta luego, permiso. Matías.